San Pío I, Papa y Mártir, muerto hacia el año 155, 11 de julio. El pontífice romano que primero llevó el nombre de Pío, apelativo que en el correr de los siglos de la era cristiana varios papas habrían de ilustrar con su santidad y con su ciencia, fue sucesor de San Higinio en la cátedra apostólica. Su pontificado se intercala en la primera mitad del siglo II, en el reinado de Antonino Pío, del 138 al 161. Según un documento cuya redacción primitiva se remonta a los tiempos del Papa San Eleuterio, años 174 a 189, y quizá un poco más allá, el Papa Pío I gobernó la Iglesia durante unos 15 años. Se sabe que fue elegido pocos días después de la muerte de San Higinio, pero no puede precisarse la fecha de la elección. Su muerte no debió ocurrir más allá de los años 154 o 155, puesto que cuando San Policarpo vino a Roma para tratar del día en que había de celebrarse, era ya sumo pontífice San Aniceto. Aunque la exacta puntualidad de estos datos no implica dificultades para el tema hagiográfico ni arguye contra la veracidad de los hechos, no deja de ser interesante, ya que permite encuadrar con rigor histórico una vida que da escena y carácter a muchas otras de época coincidente y que se incluyen en esta obra. Reseña del Liber Pontificalis. La reseña dedicada a este papa por el autor del Liber Pontificalis, es decir, un sucinto resumen histórico de la vida de los papas desde San Pedro hasta Adriano II, que falleció en 872, es tan breve como la de los demás pontífices de los primeros siglos. Esa brevedad encierra, además, oscuridad e incertidumbre. Parece que San Pío nació en Aquileia, en el noreste de Italia, a orillas del Adriático, ciudad considerada entonces como una segunda Roma y llave de Italia, a causa de su situación en la ruta de las Galias a Oriente. El mencionado libro nos dice que San Pío, hijo de un tal Rufino, tenía un hermano llamado Pastor. El Canon de Muratori, catálogo oficial de los libros que la Iglesia reconoce como inspirados, fechado a finales del siglo II y publicado en 1740, atribuye la célebre obra titulada El Pastor a un hermano del Papa Pío, con estas palabras: en cuanto a El Pastor, que acaba de ver la luz en la ciudad de Roma, ha sido escrito por Hermas, mientras su hermano Pío ocupaba, como obispo, la sede de la Iglesia de la ciudad de Roma. Lo que aparece como seriamente fundado es la existencia de relaciones íntimas entre Pío y el autor de aquella obra. Dicho autor, al declarar en su libro que pertenecía a una familia griega y cristiana y que fue vendido como esclavo a una mujer de nombre Rhoda, la que pronto le libertó, nos suministra informes auténticos acerca de la condición social del Papa, su contemporáneo y más probablemente hermano suyo. Sea como fuere, lo cierto es que Pío y Hermas pertenecían al presbiterado romano. La Iglesia en la época de San Pío I. Antonino Pío era ya de edad madura cuando sucedió a Adriano. Ningún emperador romano goza de tan buena fama como él en la historia y se la merece por sus cualidades y dotes de gobierno. Fue varón religioso, de costumbres austeras, sin ambición, amparador de desgraciados, amable y a la vez firme y justo en el ejercicio del poder. Su reinado fue una época de tranquilidad para el imperio y para la Iglesia. A pesar de los indulgentes rescriptos de Trajano y de Adriano, la religión cristiana seguía proscrita por la ley de Nerón y, en consecuencia, era precaria la seguridad de los discípulos de Cristo y de las comunidades de fieles. Antonino tuvo la cordura de dejar sin efecto en la práctica el edicto de persecución y aún llegó a publicar un decreto en el que prohibía perseguir a los cristianos por el hecho de serlo. Señalaba, además, penas para quienes solo por tal motivo los acusaran. Muchos críticos afirman la autenticidad de este documento, dirigido a la Asamblea de Asia y publicado por el historiador Eusebio. De todos modos, durante aquel reinado, el Estado dio prueba de tolerancia general para la Iglesia. Y si bien hubo algunos mártires en Roma y en provincias, fueron excepciones debidas a magistrados, celosos en demasía o débiles ante el populacho, amotinado por calumniosas acusaciones lanzadas contra los fieles por sus enemigos, especialmente los judíos. Las tolerantes disposiciones del poder central
favorecieron la multiplicación de los fieles y la iglesia pudo salir a la luz del día y transformar algunos edificios en lugares oficiales de oración y reunión. Llegóse incluso a establecer escuelas de filosofía en la propia Roma. A la sombra de esta paz lograda por la iglesia en la primera mitad del siglo II, aparecieron algunos indicios de relajación, tanto entre los fieles como en ciertos elementos del clero. Aquella obra de Hermas se refiere concretamente a este decaimiento en la pureza de la fe y en la práctica de la penitencia, males a los que puso de inmediato remedio la atención vigilante de los pastores. Y si grave fue el daño provocado por aquellas debilidades, resultaron doblemente aleccionadoras las conversiones de los arrepentidos y la expiación a que debieron someterse. También por aquel entonces, la herejía estableció su centro en la misma Roma, donde Cerdón, Valentín y Marción trataron no sólo de propagar los errores gnósticos, sino además, según varios testimonios, de apoderarse de la dirección de la iglesia. El enemigo que exigió mayor vigilancia por parte de San Pío fue el heresiarca Valentín. Era de vivo ingenio, lleno de fuego, muy cultivado, de modales airosos y de un singular atractivo. Su elocuencia suspendía y enamoraba, pero sobre todo, engañaba al vulgo con su continua afectación de reforma y una bien estudiada exterioridad de virtud. Fácilmente descubrió San Pío la malignidad y el veneno de los artificios de aquel solemne embustero. Fulminó contra él todas las censuras de la iglesia. Persiguióle y no paró hasta exterminar una secta que aniquilaba la religión, destruyendo los principios de la moral cristiana. No menos preocupaciones y trabajos le causó la hipocresía y maldad del heresiarca Marción. Este era natural de Sinope, en el Ponto Eucino, e hijo del padre cristiano que al enviudar se había ordenado sacerdote y que llegó a ser obispo. En sus comienzos hizo Marción profesión de virtuoso y hasta aparentaba grande amor a la pobreza y al retiro. No tardó, sin embargo, en descubrir la verdadera personalidad, y a tal punto llegó en su disolución que hubo de excomulgarle su mismo padre. Guiado siempre por sus hipócritas ambiciones, llegó a Roma, mas a pesar de toda su apariencia de virtud y autoridad, no pudo conseguir se le admitiera a la comunión de los fieles. Despechado por aquella repulsa, abrazó la herejía gnóstica de Cerdón y aún añadió muchas impiedades a las de éste. Cuéntase que, habiendo venido a Roma, San Policarpo hízose Marción encontradizo con él en la calle. «¿No me conoces?», le preguntó. «Sí», respondió tranquilamente el santo. «Conózcote muy bien por hijo primogénito de Satanás». Este impío, al igual que Valentín, procuraba disfrazarse con las apariencias de arrepentido y devoto, señuelo que le sirvió para engañar a muchos sencillos. Pero también en este caso descubrió el santo pontífice los embustes y excomulgó al perturbador. Bautismo de los judíos convertidos. Decretos disciplinarios. Tal era la situación general del Imperio Romano y del cristianismo en Roma al advenimiento del Papa Pío I, de cuyo pontificado, que duró 14 o 15 años, pocos hechos se conocen como históricamente ciertos. Pío I decretó que los que procedían directamente del judaísmo y no de una secta cristiana judaizante se bautizaran. Esa disposición era motivada, ya que los judíos, habiendo dado siempre culto al Dios verdadero y siendo herederos de las promesas hechas a Abraham, podían figurarse que se hallaban en mejor condición que los paganos y que, por derecho propio de la sinagoga, podían pasar sin más requisitos a la iglesia. El Papa declaró, pues, que el bautismo era tan necesario a los judíos como a los gentiles para entrar en el seno de la iglesia y para vivir dentro de la fe cristiana. Se le atribuye otro decreto por el que imponía una penitencia a los sacerdotes que, por negligencia, dejasen caer al suelo durante la misa algunas gotas de la preciosa sangre del Señor. Cuando ocurriese tal desgracia, debía recogerse cuanto se pudiera y lavar o raer lo demás, y el agua que hubiese servido, así como los pedacitos de la piedra o madera que hubiesen saltado, debían quemarse y las cenizas echarse en la piscina. Consistía la penitencia en varios días de ayuno según la gravedad de la profanación. Pero es muy dudoso que dicha decisión disciplinaria sea de este pontificado, razón por la cual
León XIII la suprimió de la noticia que el breviario romano dedicaba a San Pío en el día de su fiesta. También se consideran apócrifas otras dos disposiciones que este papa habría dictado contra los blasfemos, lo mismo que dos cartas dirigidas a San Justo, obispo de Viena, de las Galias. La primera de ellas nos da a conocer que el predecesor de Justo acababa de dar la vida por la fe y exhorta a este a mostrarse lleno de caridad para con los fieles, los diáconos y los sacerdotes, a honrar las tumbas de los mártires y a sostener a los confesores de la fe. En la segunda, alude el Papa a un viaje que el obispo de Viena acababa de hacer a Roma. Declara los progresos de la religión en su diócesis y lamenta los estragos que causa en la Iglesia la herejía de Cerinto. Según algunas colecciones de decretales de los papas, confeccionadas en el siglo IX, Pío I ordenó que los bienes de la Iglesia fuesen inalienables. Prohibió que se empleasen los vasos y ornamentos sagrados para usos profanos y que se admitiese el voto perpetuo de castidad a doncellas menores de 25 años. A ninguno de estos decretos disciplinarios puede darse carta de indiscutible autenticidad. El breviario romano hace notar que entre los actos importantes del sucesor de San Higinio está el de prescribir la celebración de la Pascua en domingo, en memoria de la resurrección de Cristo. Es cierto, según San Irineo, que no solo Pío I, sino también sus predecesores, Higinio, Telésforo y Sixto, ordenaron la celebración de la Pascua en domingo y no otro día. Algunas escuelas de Oriente y ciertas autoridades eclesiásticas, por el contrario, persistían en celebrar cada año la Pascua el 14 del mes de Nisán, al estilo de los judíos, y sostenían que así había de ser. Esta divergencia entre la Iglesia de Occidente y la de Oriente desapareció poco a poco, mas no sin haber suscitado dificultades a finales del siglo II. Iglesias de Santa Pudenciana y de Santa Praxedes. Cuando San Pedro estaba en Roma, hacia el año 42, hospedábase en casa de un patricio convertido llamado Pudencio, que vivía en el Esquilino. Pudencio era, probablemente, el abuelo de las santas Pudenciana y Praxedes que vivieron en el tiempo del Papa Pío I. Sabemos su historia por el Liber Pontificalis y por un documento titulado Actas de las Santas Pudenciana y Praxedes. Estas actas constan de dos cartas y un apéndice narrativo escrito por un sacerdote contemporáneo de Pío I. En la primera carta, dicho sacerdote se dirige a su colega Timoteo y le manifiesta que Pudencio, en la hora de su muerte, por consejo del bienaventurado obispo Pío, había resuelto consagrar su casa al culto divino, convirtiéndola en iglesia o título con el nombre de Pasto. Añade que habiendo muerto Pudencio, sus dos hijas Pudenciana y Praxedes, que habían permanecido vírgenes, vendieron sus bienes a fin de darlos a los pobres y se consagraron al servicio de Dios y de los fieles. De común acuerdo entre ellas y el sacerdote pastor, y con la aprobación y plácemes del obispo Pío, erigióse en aquella iglesia una piscina bautismal en la que, el día de Pascua, el mismo pontífice confirió el bautismo a los esclavos todavía paganos de ambas hermanas, después de proceder al requisito legal de la liberación. La antigua mansión de Pudencio se convirtió, pues, en lugar permanente de oración y de reunión donde, muy a menudo, celebraba Pío I los santos misterios y administraba los sacramentos. La iglesia o título del pastor, que se designa también en algunos documentos de los siglos IV y V, con el nombre de Casa de Pudencio o Iglesia de Santa Pudenciana, fue reconstruida o modificada en tiempo del Papa San Ciricio, del 384 al 398. El célebre mosaico del fondo del ábside representa al Salvador, sentado en un trono y con un libro abierto donde se leen estas palabras: El Señor, guardián de la Iglesia Pudenciana. Ignórase cuándo murió Pudenciana, pero se sabe que fue sepultada en el panteón familiar, en el cementerio de Priscila, el más antiguo de Roma. Praxedes continuó habitando la casa paterna. El Papa Pío y muchos sacerdotes y cristianos, entre otros Novato, hombre muy caritativo con los fieles pobres, la visitaban para darle consuelo. Este Novato, antes de morir, dejó en testamento sus bienes a Praxedes y a Pastor. Este consultó con el sacerdote Timoteo, hermano de Novato y su heredero natural. Timoteo, en una carta, le contestaba confirmando aquella donación.
Habiendo tomado posesión de los bienes legados por Novato, Praxedes transformó las termas del Vicus Latericius en lugar de reunión para los fieles y de ahí un segundo título o iglesia cuya consagración hizo Pío I con el nombre de Praxedes. Dichas dos iglesias dedicadas a las Santas Hermanas son de los monumentos más antiguos de la Roma cristiana. Primera apología de San Justino al emperador Antonino Pío. Cada día más amenazado por la difusión de la religión cristiana, el paganismo se atrevió a lanzar contra su terrible adversario las acusaciones más dañinas y en particular las de ateísmo, inmoralidad e inutilidad social. Estas calumniosas imputaciones no solo provenían del pueblo más o menos excitado, sino también de gente culta que ocupaba puestos oficiales. Como Frontón de Cirta, amigo de Antonino Pío y preceptor de Marco Aurelio, quien participando de los prejuicios de la plebe, impugnó al cristianismo con la palabra y con la pluma. Entonces envió el Señor a su iglesia los apologistas, escritores del siglo II, que no solo refutaron las atroces calumnias de que era blanco su religión, sino que demostraron a las autoridades y a los filósofos paganos el valor racional y sobrenatural de la doctrina evangélica. Sus escritos, dirigidos ya contra los judíos, siempre prontos a calumniar a los fieles, ya contra los idólatras, son apologías propiamente dichas, obras de controversia y tesis que exponen y justifican las creencias cristianas. Constituían, pues, no meras obras de carácter defensivo, sino poderosos argumentos de apostolado. Y en esto radicaba su mérito principal, ya que, dedicadas a gente de una cultura superior, al par que aclaraban las turbias opiniones que del cristianismo tenían ciertos personajes influyentes, sembraban entre ellos las ideas fundamentales de una posible reacción espiritual. Porque además de desorganizar básicamente su erróneo concepto de las falsas divinidades, ponían en contraposición la ideología cristiana, tan luminosa en las exposiciones doctrinales como elocuente en la realidad de su historia. Que siempre han sido los hombres de Dios valientes en la lucha como ardorosos y precisos en el apostolado de la verdad. El más célebre defensor fue San Justino, quien publicó su primera apología en favor de los cristianos en el pontificado de Pío I. Hacia el año 152, y a lo que parece en Roma, se dirige al emperador Antonino Pío, a Marco Aurelio, su hijo adoptivo, al Senado y al pueblo romano, en favor de ciertos hombres injustamente odiados y perseguidos. Reclama que se los trate con justicia y equidad, sin prejuicio, sin atender a antiguos y pérfidos rumores. Después de protestar contra las ilegalidades de las pesquisas intentadas contra los cristianos, prueban que estos son honrados y leales, y que si bien no admiten el absurdo culto de los ídolos, distan mucho de ser ateos. Luego compara el cristianismo con el paganismo y demuestra positivamente la infinita superioridad del primero. Las fábulas paganas, a veces vergonzosas, las prácticas del libertinaje, de magia y corrupción, ponen a los idólatras muy por debajo de los cristianos. Lo mejor del paganismo, añade, está sacado de la Biblia. Últimamente, para demostrar que las prácticas de la religión de Jesucristo nada tienen de inmoral, habla abiertamente del bautismo o ceremonia de la iniciación cristiana, así como de los ritos sagrados del sacrificio eucarístico celebrado en las asambleas dominicales. Recibió acogida favorable del emperador Antonino Pío esta apología tan intrépida y tan científica del cristianismo. Puede creerse que por ella aquel príncipe se mostró aún más tolerante con la nueva religión, hacia cuyos seguidores parecía inclinarle su espíritu justiciero y magnánimo. Por lo menos, así parece poder deducirse del relativo sosiego que coincidió con la publicación de los famosísimos documentos. Sin embargo, aún no había terminado la misión de los apologistas. Estaba todavía la Iglesia en un periodo de luchas en que aquellos respiros eran simples treguas contra las que se mantenía latente el espíritu del mal. Hacia el fin del reinado de Antonino, o al principio del de Marco Aurelio, San Justino se dirigió nuevamente a los soberanos y al Senado para protestar contra nuevas persecuciones y proclamar la inocencia de los cristianos. Es indudable que, viviendo ordinariamente en Roma, la segunda mitad de su vida
que el gran apologista conocía al Papa Pío y que se inspiró en las normas de este al defender y enseñar la doctrina católica. Muerte de San Pío I. Según la cronología comúnmente adoptada en nuestros días, murió este Papa en el año 155. En 5 ordenaciones de diciembre había creado 18 sacerdotes, 21 diáconos y 12 obispos para diversos países, como consta en el Liber Pontificalis. No hay documento alguno que precise su género de muerte. No obstante, algunos documentos hagiográficos afirman que este pontífice tuvo la gloria de derramar su sangre por la fe en circunstancias hasta ahora desconocidas. El breviario romano considera a San Pío I como mártir, y la Iglesia rezaba el oficio de los mártires el día de su fiesta, 11 de julio, en que habría sido sacrificado, imperando aún Antonino Pío. Su cuerpo fue depositado en Roma al lado de la tumba de San Pedro. Parte de sus reliquias fueron trasladadas más tarde a la iglesia de Santa Pudenciana. Se veneran algunas de ellas en Bolonia, en algunas iglesias de la diócesis de Amiens y en otros varios lugares.